Buenas, ¿qué tal? Soy Iván y os voy a, a ir contando cositas mientras de vez en cuando eh, vais viendo un poquito el proceso de dibujo. Eh, porque es que pensaba que dejarlo simplemente con el sonido del tío este dibujando y tal, pues quedaba muy muy raro. Así que eh, si estáis atentos y os tragáis el vídeo entero, iréis encontrando. Eh, momentos en los que os cuento cosas y curiosidades, tanto de este dibujo como de cosas sobre Ibáñez y demás. Bueno, pues aquí está el, el Iván dibujando. Aquí está el Iván, le tenéis ahí todo concentrado. Me da pena que la, que la duración, digo que la calidad del vídeo no es la adecuada, pero todavía no tengo los medios y me he dado cuenta de, de la mierda que es, que es eso. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo dibuja ahí un Filemón. De momento está dibujando el Filemón. Y, y nada, y veis que tengo el móvil de, con, con algunas referencias, pero no lo cojo hasta después, hasta que tengo eh, ya tomadas las medidas que yo quiero con mis mortadelo y mi firma a mi manera y tal. Ya después es cuando cojo la, las referencias para eh, hacerlo más parecido al estilo de Ibáñez, porque yo tengo un estilo que se va más hacia, hacia el de Super López y entonces... Eh, sí que cuesta un poquito a veces volver a, a la línea, o sea que cuando era niño me costaba la verdad que muy bien poquito, bien poquito me costaba. Ahí entra, ahí entra ya Mortadelo, ya estamos ahí dibujando a Mortadelo. Eh, la primera idea, a ver si un día os comparto el dibujo, la primera idea la tuve, estaba dando clase a unos chavales en un campamento de, de verano y wow, tenía muchísimas ganas de dibujar esa, ese chiste, ese chiste que me vino a la cabeza, casi como si el maestro me hubiera inspirado, como de repente se me pasó por la cabeza y dije, qué pena que, que Iván no pudiera hacer un, una portada, evento de, 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 de esto. ¿no? De, de, de su marcha, ¿no? De que se nos ha ido y, y, y me vino como muy de repente todo. Vi clarísimamente el, el chiste, el chiste sobre todo el de, de mortadelo, mortadelo vestido de otra cosa, en lugar de de negro, llevando el féretro y tal, <laughs> y fue, no sé, una idea que me divirtió. Pero el primer boceto, mmm, por importancia mortadelo estaba, estaba la a la, a la izquierda, es decir, en el plano más, más importante, más grande, más cercano a nosotros en el dibujo. Y Filemón estaba al otro lado. Pero claro, eh, había una cosa en el chiste que es que me salían dos diálogos, me salía un diálogo, digamos. No, 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 solo un, no solo un texto que decía Filemón, sino que me salía, me, me obligaba a que Mortadelo contestara. Entonces tenía que estar al otro lado. Mortadelo tenía que estar al otro lado. Y la situación. Eh, aunque hice un boceto y quedó muy bonito. Hice un boceto en A4. Ya os lo enseñaré. Eh, no, no podía. No quedaba bien. No, 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 iba, no iba acorde con, con, la, con cómo tenía que plasmar luego el chiste, la idea y todo. Y, y después ya fui puliendo las. las. Eh, ahí vais viendo que ya estoy. Eh, encajando bien eh, los personajes, como los quiero más o menos, como los, los quiero colocar, y, y ya va tomando forma lo que será el, el dibujo definitivo. Como, como os cuento en unos vídeos especiales que vamos a subir esta semana en el canal, eh, aunque parece que no, las cabezas de Mortadelo y de Flemont tienen su matemática. Son bastante difíciles de conseguir si no estás atento a las medidas y a cómo distribuye eh, Ibáñez eh, los ojos, las orejas y, y bueno, en este caso, en Mortadelo que estáis viendo, las gafas, donde están colocadas, cómo, de qué manera donde se interrumpe la cabeza de mortadelo para iniciarse un poco el cuello de la levita, ese cuello que, se, que permanece como característica de la cabeza de mortadelo, aunque se disfrace de cosas, que es algo que siempre me divirtió mucho, me parece muy divertido, pero tiene, tiene su aquel, entonces ahí veis que estoy tomando cierta referencia, aunque mi mortadelo, ese le tengo más controlado, mortadelo le, le, le tengo mucho más mucho más estudiado mentalmente, entonces no me suele costar tanto y de hecho el, el dibujo final veréis que se parece, o sea que es Mortadelo, pero tiene un cierto toque mío más eh, tirando a Han, a Super López, tengo esa, esa tendencia y, y en Mortadelo se nota, pero Filemón es que si le quieres conseguir eh, con su gesto, con su mala leche, eh, tienes que tener mucho mucho cuidado donde está la cabeza, también veréis que luego cojo referencias con el móvil mirando un poquito la cabeza de Filemón cuando la tengo ya más, más clara y tengo el dibujo mucho más desarrollado pero es que de hecho hay un cambio, eh, vais a notar un cambio en la en la cara de Filemón, en la, la inicial que se ve a lápiz, vais a estar, si estáis atentos de lo vais a ver que es, es, es muy a mi manera y, y es bonita, quedaba chula, pero no se parece al gesto de Filemón. De y quise corregirlo fijándome ya un poquito más en el, en el, dibujo, en el dibujo de él. El dibujo, además, eh, miraba casi siempre mire portadas clásicas, ni siquiera modernas, porque no me, no me gusta. El estilo moderno, aunque se diferencie poco, pero el estilo moderno tanto como en el acabado, por ejemplo, de las portadas, que lo solía intentar hacer Ibáñez también, y ya no es tan bueno como antes, como en el acabado cuando influye Juan Manuel Muñoz, que es muy bueno, pero, pero que en algunos aspectos siento y pienso que dejaba demasiado suavizadito los gestos de los personajes, pues, pues vais a ver que... Que hay un cambio, que hay una, una primera cabeza de Filemón en lápiz y después la voy, me voy fijando otra vez en el móvil en las portadas antiguas y voy intentando reproducir al, al Filemón clásico con un poquito más de mala leche, con un poquito más cabeza de, de coco que, que la que tiene actualmente, así con un poquito punta en la cabeza, al final, arriba, en el colodrillo, como decían ellos. Y, y eso, bueno, ya está Mortadelo casi terminado, ya está Mortadelo por lo menos bien encajado. Mortadelo realmente no necesité demasiado, es que lo estaba visualizando. Le veía además vestido de, pues como las portadas de los cómics olímpicos y tal, y, y salió solo. Es un poquito grande, es demasiado grande para a ver, el tamaño que debería tener Mortadelo, pero el Mortadelo siempre se disimula bien, ese, ese tamaño. Pero sí, es un poquito más grande de lo habitual. Por lo demás no, no se nota mucho. Queda peor el cuerpo de Filemón, es mucho más difícil de hacer, me, vamos, me resultó mucho más difícil de hacer y, de, y sobre todo por la posición que tenía que llevar, llevando el féretro era muy difícil porque no es una posición que hayas visto mucho en los cómics, es, es una, una posición difícil con un brazo justamente por delante del de, 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 símbolo de, de la pajarita, no que es un símbolo del personaje y ostras, si, si encima te tienes que arriesgar a que el personaje esté tapándose casi parte de la cara o un elemento fundamental como es la pajarita, con el brazo por delante siempre tienes el miedo de que no, de que no se conozca al personaje. Bueno, ya tenemos el dibujo casi terminado, lo que es el lápiz, encajado y demás. Luego habrá cambios, que ya os digo que en algunos aspectos creo que metí la pata al, al intentar asemejarme más al estilo de, de Ibáñez, sobre todo en Filemón, porque mi Filemón había quedado bastante chulo, pero se parecía mucho a la gestualidad de, de personajes como Super López y demás, y creí que debía asemejarme un poquito más al estilo original. Y, y os, cuento, eh, os cuento que yo conocí a Ibáñez cuando tendría 14, 15 años, no un poquito más, 16 o 17. Eh, me habían llevado a, al Salón del Cómic, a Barcelona, a mis padres. Y, y entonces, eh, bueno, estuvimos en la Escuela Joso, ahí conocí la Joso, ya supe que quería estudiar allí. Eh, apenas unos años después ya estudiaría allí. Y ahí me veis, ahí me veis creo que intentando mirar el, 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 la cabeza de Filemón y diciendo, me cago en la puñeta que no se parece en nada. Y ahí estoy intentando pulir <laughs> el, el aspecto de cabeza de coco que tiene el, el Filemón original, el Filemón de los primeros tiempos, de los 70 y 80. La cuestión es que, bueno, pues eh, fue la primera vez que fuimos a Barcelona, usando el cómic y tal. Bueno, me, 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 me maravilló, aquello era. Uff, yo ya hacía, ya hacía algún fanzine del Capitán Lasaña, del personaje que hoy publico en Grinonios. Y, y lo, lo llevé pues como muestra, me llevé mis fanzines de muestra para que los viera la gente y tal. Y, eh, y me llevé, un, porque estaba muy orgulloso de ello y para que lo vieran sobre todo en la escuela, en el, para que lo viera Joso eh, para aceptarme en la escuela y demás... Llevé una, una revista de Super Mortadelo, no no recuerdo la numeración, alguno de vosotros seguramente sepa dónde se publicó mi página del Capitán Asaña en Mortadelo. Era la revista Super Mortadelo y podías enviar tu página de cómic para que te la publicaran. Y tuve el honor de ser eh, coloreado al estilo Bruguera, de que el Capitán Asaña, a pesar de las indicaciones que envié a la revista, fuera coloreado a huevo con el fantástico y tradicional estilo de Ediciones B y, y me había llevado esa revista, ese Mortadelo con esa página que me publicaron del Capitán Azaña en la revista de Super Mortadelo que para mí era como, bueno, pues como que me hubieran publicado profesionalmente y, y resulta que, bueno, Ibáñez no estaba por ahí todavía no creo, que no creo que no firmaba hasta el domingo y era el sábado el caso es que fuimos a comer a un restaurante cercano a, a la estación de Francia donde, donde se celebraba el salón del cómic y allí estaba eh, vamos que varia, varias personas del séquito de ediciones B de entonces Ibáñez y, y, y creo que alguna cara conocida, claro como éramos tan frikis algunos, conocíamos por las caricaturas que hacía el propio Ibáñez conocíamos a veces a gente de ediciones B o de, o de bruguera y tal y, y creo recordar algún, algún algún personaje que ya conocía que ya conocía por los dibujos de ibáñez <laughs> El caso es que, bueno, allí estaba y mi madre eh, me, me instó un poco a que me acercara y le saludara. Yo no quería, pero no quería molestar. Le estaban comiendo, tal. Me dijo, bueno, esperas un poquito, ah, que están ahí, que parece que están ya casi, casi en los postres. Espera un poquito y, y vete y, y enséñale tus dibujos y, y, hombre, y que te, no sé, pues que te, que te firme algo. Bueno, o sea, y a mí eso me daba muchísima, muchísima vergüenza, pero, pero una vergüenza horrible, o sea exagerado y pero bueno al final ya no ya no me preguntéis cómo porque no me acuerdo pero me atreví me atreví a acercarme a la mesa no suelo eh, ni siquiera hoy en día eh, he llegado a compartir mesa con gente como Kino o Manara que para mí es uno de los grandes también y, y sí charlar con ellos y todo eso sí pero eh, uf, comportarme como un friki fan pedirles dibujos y todo eso nunca 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 he preferido disfrutar de su compañía estar en ese momento tal ni siquiera fotos muchas veces me he hecho con ellos muy muy raro la foto de freaky fan que más tengo en orgullo es una con faemino y cansado porque porque con faemino llegaba a ser eh, bueno conocido y, y amiguete y hemos charlado alguna vez por internet y nos hemos hecho un poco amiguetes y fui a verles a una actuación y, y ya me sentía como 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 lo suficientemente en confianza para, para hacerme una foto con ellos y, y tener ese recuerdo, pero por lo demás con casi nadie. Y en este caso, en este caso de compartir eh, con grandes figuras del, del dibujo y del cómic, siempre me ha pasado un poquito un poquito eso, ¿no? que no quería ser el, el, el coñazo ahí presente, hazme una foto, hazme un dibujo, no sé qué. El caso es que me acerqué... Y bueno, Ibañez, la verdad que se portó súper guay, súper muy bien conmigo, o sea, nada más que me acerqué, me saludó, qué tal artista, no sé qué, no sé cuál, como muy A ver, es lo que iba a decir, es lo que tienen que hacer, no tiene por qué, pero pero que fue muy muy cercano, muy cercano, es, esa esa cercanía, esa campechanitud que parece que tiene cuando que tenía cuando se le veía en entrevistas y tal. Es que hablaba toda hostia. Y esas cosas, pues pues eh, la verdad que sí que la tuvo y fue muy muy, muy natural conmigo. Y la cuestión es que eh, le saludé tal, tal y me dice, y me dice esto que tienes aquí, que tienes aquí la revista, no sé, no sé, tenía en, en la mochilina, tenía el mortadelo y mi, yo le iba a enseñar mi, mi fancine del Capitán Asaña. Y ve el mortadelo y dice, esto? Digo, no, es que se creía que era para que me firmara él en la portada. Y lo abra así y digo: No es que me publicaron una. Bueno, no sé es qué, creo que le dije. Me publicasteis una página de mi cómic eh, aquí en la revista, y por eso la guardo. Y dice: anda, pero esto es, pero esto es maravilloso. Pero este chaval, anda. Y empieza a ver la, la página y dice: Oye, sí, pero si vas muy bien, no sé qué. Joder, tienes la chispa ya, tienes todo el, todo el este hecho. Dices: Tienes todo el camino hecho, no sé qué. Qué guay, no sé qué. Y, y el tío va y me planta una. Me planta Una, una firma en la página mía. Del Morta, ...de la revista Mortadelo... ...y... ...bueno pues ya os podéis imaginar eso... ...pues brutal... ...no sé... ...de lo más bonito que te puede pasar... ...porque encima se dio esa circunstancia extraña de... de, 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 de que el tío... ...me firmó en un dibujo mío... ...y... ...firmó algo así como para el maestro Iván... ...de... ...de su discípulo... ...Francisco Ibáñez... ...y ahí se quedó... ...y... y ...hombre esa página... ...la he tenido enmarcada... ...y guardada durante muchos años pero la verdad es que han venido se han sucedido un montón de mudanzas y de cosas y creo que en un momento dado se, se perdió pero bueno queda el recuerdo yo no soy tampoco mucho de de tenerlo lo físico no como coleccionarlo de, coleccionar, de tenerlo físico tal no me gusta más la verdad que el recuerdo de lo que de lo que, de lo que has podido vivir no con alguien importante o, o o en tu vida o sea directamente tengo menos fotos que recuerdos, la verdad, de, de, de mis cosas, de, mi, de mis logros, de mi vida, de, no sé. Pero pero bueno, así sucedió y fue una experiencia súper, súper, súper chula, la verdad. Es que, jo, no puedo tener más que buen recuerdo. O sea, me sabe mal, no he llegado a conocer, eh, a ver si, si, si todavía puedo, se puede dar la, la, la situación de conocer con calma a, a Han, al autor de Super López, porque es mi otro gran referente en el cómic español y, y, y le adoro pero aparte de que el tema de que es eh, sordomudo y demás pues no sé muy bien cómo puede ser la, la comunicación con él en el sentido de, de coincidir en un sitio abierto con mucha gente no sé pues no sé cómo puede ser si coincidiera que pudiéramos estar pues en alguna cena de, de editoriales o tal pues pues sería guay pero vamos, que no se ha dado el caso. Y que tampoco he buscado, por ejemplo, el que, el que me firme un cómic y tal. Entonces, por eso no. Soy un desastre para eso. He estado con miles de autores muy conocidos y muy famosos. Y no tengo una puñetera firma prácticamente. Bueno, alguna algunas sí, pero muy, muy casual. Y, y eso. Así conocí yo a, al maestro Ibáñez. Y empieza el, el entintado empieza el entintado y lo primero que hago es empezar por filemón porque le tenía pánico y cojo otra referencia diferente en la que veo muy claramente que la nariz está colocada mucho más arriba de la sensación que yo tenía y empiezo a corregir la cabeza que hice en un principio empiezo a corregirla ya con ya casi con la tinta es algo que, que suelo hacer suelo trabajar muy a gusto con la tinta y prácticamente soy una persona que ya en los bocetos lo suelo hacer muy sencillos, el lápiz lo hace muy sencillo y realmente dibuja y termina eh, con, con la tinta. Es algo que suelo, que suelo hacer mucho. Pero en este caso, al estar también con un estilo diferente y tal, pues bueno, también es una, una responsabilidad mayor la que sentía y, y ahí veis que estoy con Filemón y bueno, para mi gusto la cagué. No, no, no. No tenía que haber corregido a Filemón, tenía que haberle como, dejado como, como el dibujo que me había salido a mí, mucho más puro, más mío, aunque no fuera el Filemón tan, eh, tan accurate al, al diseño original. Pero es que, como en muchos autores me ha dado mucha rabia que dibujaran mal a Filemón, pues tengo ahí un poco esa, esa, esa obsesión. Y es curioso por eso, porque eh, cuando voy a entintar y empiezo a tener miedo, que se tiene miedo a veces cuando vas a terminar un dibujo, eh, empiezo por lo más difícil, lo que creo que va a ser lo más difícil, porque lo demás sé que lo tengo hecho. Mortadelo no tengo ningún problema, no tengo ningún miedo. Luego, de hecho, eh, aunque corregí parte de Mortadelo, eh, ya con la tinta también le dio un aspecto más Ibáñez y, y al principio era más más super López también el molaba bastante más el Mortadelo al principio tenía un, una gestualidad más más currada porque la cabeza no encajaba del todo con la con el cuello de la levita y le daba más más movilidad pero si me pasaba si me pasaba de de, de listo con el estilo mío pues no iba a ser Mortadelo iba a quedar un poco diferente y la gente pues igual podía no la gracia era que la portada tenía que parecer una portada de Ibáñez aunque tuviera mis toques. Y eso es lo que, lo que veis que estoy haciendo ahí con la tinta. Lo que sí que estoy contento es con la gestualidad, cómo quedó la gestualidad, las cejas. Eh, por eso me miré mucho los dibujos de la etapa clásica, las portadas buenas, buenas, las que hacía Ibáñez en los 70, 80, que eran brutales. Eh, sobre todo en los 70, más, más en los 70 casi. Estamos hablando que Ibáñez tuvo una etapa larga en los 70, cuando hizo más álbumes de los buenos, vamos, de los más recordados. No tenía, que no dependían de actualidad y tal fue cuando empezó con las olimpiadas y los mundiales luego empezó también poco a poco a incorporar temas más actuales eh, vamos eh, del, que estaban de moda en ese momento y tal y para mí gran parte de los, de los álbumes modernos no o sea no son malos te los lees y te ríes pero que dependan tanto de esas temáticas me, la verdad que me parece mucho más pobre que cuando era un tío capaz de hacerte chapeado el Riao y safari callejero y testigo de cargo. Lo he comentado alguna vez que es mi álbum preferido. Testigo de cargo es una, una maravilla. No sé si está, supongo que está reeditado, que estará bien, estará en orden, pero tenéis que tenéis que encontrarlo. Es el primer crossover del mundo de Ibáñez que yo recuerdo. Eh, guionizado súper bien, muy bueno y tienen que proteger al botón esa carino porque es testigo de un, de un crimen y bueno como en, una, como en una película vamos testigo de cargo es eso pero pero una una maravilla testigo de cargo es uno de los mejores y luego ya pues eso en los 90 en los 2000 y tal empezó a hacer todo el rato digamos que el álbum temático del año de que si el tesorero que si tal pues bien pero bien por ti pero no para mí no, no era tan guay como cuando se inventaba claramente una, un McGuffin, una historia y, y tenían que proteger a no sé quién o tenían que encontrar a no sé cuál. Que aunque fueran repetitivas, eh, el hecho de que los personajes fueran totalmente inventados y tal y no hubiera referencias a la actualidad a mí me parecía mucho mejor, la verdad. Muchísimo mejor. Bueno, pues ya me contaréis si os gusta este formato para, para hacer de vez en cuando. Eso sí, con mejores cámaras y más cerca y tal, pero bueno, esto es lo que hay ahora. De momento no tengo otros medios, pero creo que puede ser chulo, ¿no? De vez en cuando poneros un vídeo completo de dibujo, de proceso de dibujo, para que lo vayáis disfrutando y bueno, y contaros alguna cosilla mientras. Creo que la idea me la dio Antonio Martín, porque siempre, siempre está ahí. Eh de fan, el, el, el hiperfan, el, el milantonios.com. Y, y bueno, y ahora que tenía el vídeo este, que lo hice el otro día mientras dibujaba este homenaje a Ibáñez y tal, sí que dije, ah, pues mira, mmm, lo iba a subir entero, tal y como estaba, así limpio simplemente, pues para quien quiera que lo disfrute, pero luego pensé, digo, ah, pues mira, voy a narrar eh, alguna cosita mientras y voy a contar alguna curiosidad y tal, y, y así pues se va, se va viendo también el proceso de dibujo. Por qué haces cuando dibujas una cosa u otra. Y, y también, bueno, en este caso, como estamos hablando de Ibáñez y Mortadelo, pues eh, anécdotas sobre, sobre el personaje o sobre mi relación con el personaje. Cuando era niño, eh, hice durante mucho tiempo unas historietas. Era el agente 005 y era lógicamente un, un trasunto de Mortadelo y ya lo que pasa es que se parecía mucho a el aspecto era como Anacleto se parecía mucho a Anacleto el personaje y tenía también un ayudante con un jersey verde que luego curiosamente es eh, hizo unos personajes de de, de también trasuntos de Mortadelo en la revista Garibolo y, y coño se parecían bastante a los que me había inventado yo así de pequeño eh, para, para, pues eso, para imitar las historias de mortimer y hacía historias de una página o de dos y luego poco a poco y fui haciendo de cuatro parecido a, a, al formato clásico de los álbumes de mortadelo cuatro páginas en las que resuelven o, o intentan resolver un, un problema y luego otra vez el mismo problema digamos otras cuatro páginas eh, vas estirando la historia y tal pero pero luego, a mí, en cuanto a lectura, en cuanto a dibujo sí, pero en cuanto a lectura me maravilló, me, me gustó mucho más cuando encontré el formato tipo asteris y tipo Los Pitufos y tipo Super López, con historias más largas. Que en realidad también se dividían generalmente en episodios de cuatro páginas o así, pero no tan, no tan marcadamente, no tan, no tan repetitivas. Pero bueno. Ahí estamos entintando el mortadelo. Ya os digo que el mortadelo no le tuve miedo, le dibujé casi a la primera, Buah, me encanta cómo quedó, es muy bonito, y aunque no es exactamente como lo haría Ibáñez, pero me gusta, me gusta cómo me ha quedado mi mortadelo, en este caso, sí, sí que me gusta mucho. Filemón, ya os digo que, uff, pienso que en algunos aspectos me tira pata, es más difícil, es mucho más difícil, lo he dicho ya muchas veces, es... Filemón es complicadísimo. No, no es como. Ya lo vais a ver en, en un tutorial que os voy a hacer de, de cómo dibujar a Mortal y Filemón. Lo vais a comprobar aquí en el canal. Y os lo voy a explicar bien por qué. Por qué no es lo que parece. No es tan fácil como, como parece. porque son un desastre total y todo les sale peor. El viejo mortadelo y el noble Filemón son un desastre mundial. Uh, vamos todos juntos a portarnos mal. Tenía que ponerlo, tenía que intentarlo. Al menos poner un poquito. Me encanta esta canción, me encanta. Es genial. Es una de las canciones que hechas hoy en día recuerdan muchísimo a esas canciones que, que se inventaban muchas veces, porque se las inventaban para para hacer eh, casetes, casetes de de personajes de cómics y tal. Había hubo una época que había muchísimas, muchísimas cosas, eh, productos de ese estilo. La propia Bruguera los, los producía con, con alguna empresa de estas de discos, una discográfica. Y, y esta canción de Andy Chango, que es para la película de La Gran Aventura Mortal y de Fesser, que por cierto es, es, una, es una maravilla, es una, una película brutal, eh, esta canción se parece mucho a ese tipo de espíritu de canción infantil. Eh, como las que había de Parchís, bueno, la de Parchis es una mierda, siempre me ha parecido una mierda, pero ya porque yo de niño les tenía manía. Pero es un poco ese tipo de canción y me hace mucha gracia. Y digo, voy a ver si la puedo colar así un poquito aquí en el audio. Si es que no me la detecta el YouTube, es que seguramente me la detecte y me la eche para atrás y me diga, para atrás. Y nada, mira, ahí veis que ya está el dibujo Los dos personajes principales prácticamente entintados Yo cansado ya, ya estoy como cansado Por cierto que este vídeo es, es real No hay un... No hay una pausa que yo recuerde en todo el vídeo Está grabado así como está Por eso está pone ahí YouTube tal Porque está con un restream de, de emisión Y ahí estoy charlando Y mirando cosas Y ahí de nuevo mirando la... ¿Qué estoy mirando ahí? La cabeza de Filemón, pero estoy intentando mortadelo. No entiendo. No me acuerdo. Ahí las cosas. Ah, creo que estoy mirando manos. A ver cómo intintaba lo de los nudillos y todo eso que me. que me sonaba, que me acordaba, pero. Y luego. Las, las películas. Buah, las películas. Bueno, eh, si no las conocéis que vamos os habéis caído de de un yo que sé de un avión y estáis en la selva viviendo aunque veáis YouTube y, y mi canal eh, si no conocéis las películas de Mortadelo y Filemón las dos de Fesser que son la primera la de la gran aventura de Mortadelo y Filemón de imagen real y luego Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo que es de animación las dos son de de Fesser luego hay una intermedia que es un mojón gordísimo, pero la, las dos de Feser son brutales, la, tanto la de imagen real como la de animación. La de animación especialmente buena, pero claro, tengo muy buen recuerdo de haber visto en el cine, haberme descojonado de risa viendo la de, la de Feser, la de imagen real, y buah, la tengo un cariño de la leche. Y luego, además, tengo una edición mega cósmica en DVD con todos los extras explicando todo el proceso de producción. La gente de producción que fue buscando aparatos antiguos y mierdas y, y en chatarrerías y de todo para ambientar todo el, el aspecto este del, de los cómics de Mortadelo, bueno, brutal, brutal, brutal. Cuando, cuando era pequeño me, me fui a veranear a Torrevieja con mis tíos y tenía, no sé dónde me lo compraron, pero tenía un chandal chulísimo que era entero de Mortadelo y Filemón. Era gris y tenía a Mortadelo y Filemón precisamente, y lo digo porque igual por eso me acuerdo precisamente de, de saber dibujar a Mortadelo con ropa de, deportiva, era en Mortadelo y Filemón como en los Juegos Olímpicos o algo así, corriendo o una carrera. Y estaba el logo, el logo original de, de diseñado por Ibañez de Mortal Firmón, genial. Colores como verdes y rojos. Y luego, eh, tanto la, la parte de arriba del chandal que tenía el dibujo como el pantalón tenían decoración de, de, de Mortal Firemón. Y resulta que eh, estando allí, por ahí jugando y tal, eh, pues conocí un chavalín pequeño, alemán, que cuando vio mi chandal se quedó flipado. Y se puso a decir, clever on smart, clever on smart. Yo no tenía ni puñetera idea de que me estaba hablando, hasta que le dije, no, no, Mortadelo y Filemón... cuando ya vi que lo señalaba. Y, y me enseñó cómics que tenía él, y fue ahí cuando me enteré que eh, Mortadelo y Filemón se publicaban en Alemania. Después, lógicamente, todos lo supimos, que se publicaban en Alemania, y no solo eso, sino que los alemanes, para que veáis lo que es la percepción, ...los alemanes creían que ese mundo tan extraño tan español que, que nos parece a nosotros de y Filemón eh, era el suyo era o sea creían que el autor era de alemania y que <laughs> y que Morte de Filmon eran de allí o sea que eran suyos sus personajes fijaros lo, lo que hace a veces la, eh, los prejuicios y la, y la y los errores de percepción que tenemos que nosotros creemos que Mortadelo es algo muy castizo muy de aquí pero claro si lo vas pensando bien eh, ibáñez Hizo unos gendarmes muy extraños, una mezcla de gendarme, bobby inglés y, y policía del franquismo. Eh, y luego hay muchos elementos, muchos elementos en los cómics, me he fijado después, que son más anglosajones de lo que parece, por ejemplo. Muchas eh, señales de tráfico, muchas cosas. Y a la vez, eh, quien vive en Barcelona o, o quien ha pasado, como yo, un par de años en Barcelona, hay veces que. Te, te invade el, el, el recuerdo de los tebeos de Mordadero porque reconoces edificios, plazas y. y hasta esas vallas de madera <laughs> que, que esconden eh, pequeños solares de algún edificio viejo en ruinas y tal. Eh, es increíble, es increíble como. Mirad, ahora. Ahora vais a ver. Eh, no. no estoy seguro. Ahí estoy fijándome en rompetechos, porque claro, de memoria te le sabes, pero pero ahí está la cosa. Entonces no estoy seguro, vamos a ver. No sé si lo hice a huevo. Sí, efectivamente. Vais a ver cómo hago a rompetechos totalmente a huevo. Es decir, con el calibrado, a tomar por saco. Ojitos, tal, nariz, bigotico. Y si sale mal, pues me jodo. Este es mi método de trabajo habitual, para que os fiéis de que luego yo os dé clases de dibujo. Aquí el Iván eh, se lanza al ruedo cuando le, se le cruza el cable y, y ahí está, dibujando al rompetechos eh, con la única base de una bola, creo que había una bola para la nariz y otra bola para la cabeza y ya. Y el resto no está y lo, y lo dibujo todo a, a huevo con el, con el rotulador. Cosas curiosas. Y, y, y eso pasó. En, en Alemania creían que Mortadelo era, era de allí. Y de hecho tuvo un éxito tan brutal que, que llegaron a tener eh, dibujantes allí que reproducían algunos eh, 13 ruedas del Percebe y algunos contenidos que solo se hicieron para, para Alemania. De hecho, creo que hay un álbum hecho en Alemania, un, un solo álbum de Mortadelo y Filemón, apócrifo de Alemania. Que, eh, que por desgracia ese no le tenemos no le, no le hemos visto aquí no le conocemos no. yo quiero ver ver cómo es por dentro y tal, será una mierda imagino pero tengo esa curiosidad oye porque tampoco tampoco se libraron de ser una mierda algunos álbumes del equipo b cuando sustituyeron a ibáñez no tanto por sustituirle sino porque le robaba la editorial en los personajes así que bueno y, y nada, que yo ya me, ya me despido. Os dejo viendo ahí el final del vídeo. Eh, subiré otro vídeo muy cortito que será un time lapse de, del color, de cómo hice el color con el Clip Studio. Y, y que, que espero que os guste este tipo de formatos porque le podemos hacer más, incluso si es pues, que duren menos y que yo pueda estar narrando todo el rato y, y contándoos cosas de, de procesos de dibujo y de, y de mil mierdas que se me ocurran como está del niño alemán, que por cierto es increíble, de verdad. O sea, los niños, los niños son algo a veces maravilloso. Mira cómo me río ahí mirando al, al rompetechos. Me río porque estoy pensando en el chiste. Es que soy así de idiota, o sea, estoy. Se me ocurre el chiste. Eh, al, al rompetechos le dibujé porque sí. Y sabía que quería hacer un chiste. Iba a hacer un chiste de que a principio eh, miraba la, eh, el féretro. Y decía que qué bien que por fin había llegado el futuro y, y había coches voladores. Pero me pareció un poco... dije sí, digo, no eso es como demasiado típico de, de rompetechos. Y a mí me gusta más cuando a veces ya eh, es un poco más retorcido y, y entiende dónde está o sabe exactamente dónde está o, o por lo menos tiene una referencia, en este caso, que sabía que por ahí pasaba Ibáñez por lo que se, porque lo ha oído, van a pasar por aquí mmm, eh, con el cuerpo de Ibáñez y el tío dice, Ibáñez vale, sí y entonces eso se queda mirando el féretro y, en, y en, ese, en ese caso dice, qué suerte, ahí con, la, con las licencias de cine el tío se puede permitir ir en, en limusina y me hacía más gracia que, que, que creyera que era una limusina <laughs> el féretro, la verdad pero bueno, y, y lo que os estaba contando, que se me olvida el... El niño alemán. ¿Qué nos pasa cuando somos niños? ¿Cómo es posible? He tenido uno de mis mejores amigos de la infancia, era un niño alemán, con el que no hablaba, por supuesto, en alemán y él no hablaba el castellano. Y encima, pero imaginaros la situación, jugábamos por toda la urbanización de Torre Vieja con Walkitalkis. <laughs> o sea, ya no es que nos entendiéramos al vernos y al hablar, es que nos íbamos cada uno a la punta del barrio. Y jugábamos a policías y a mierdas con talkies hablando cada uno en su puñetero idioma. O sea, ¿cómo es posible? Y nos entendíamos y jugábamos y de todo. Y luego también tuve la primera, un poquito antes de esa edad, la primera novia así brutal que tuve, de enamoramiento loquísimo, se llamaba Marilyn y era francesa. Y creo que tampoco hablaba español y, y no sé cómo nos entendíamos, pero fue muy bonito, muy bonito. Y nada, que ahora sí que os dejo. Que, que voy a ver si me voy a ver la de Barbie. Señora. Ah, Dios. Os, quedo, os quedáis ahí viendo a Iván dibujar. Que le queda lo, lo más difícil, los pies. Yo como ya soy del futuro, que ya está, ya lo he terminado, pues, pues estoy aquí más tranquilo. Pero él está ahí agobiado. Dice, ahí los pies. Tú que haces los pies, no tengo ninguna ganas. Mira, mira, mira cómo se... ¡Ay! Se me sale las barbas. No me, no me gusta, no quiero seguir. He empezado y no quiero seguir. Ay. शकरार